y hacerte de todo, todo. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Nacho, y es que cada vez que yo te veo te tengo que felicitar por ese gran trabajo que estás haciendo con tu pueblo, con tu música en general. Bueno, gracias. ¿Qué te puedo decir? No soy yo solo, soy un montón de gente. Fíjate, el organizador de este evento está haciendo más que cualquiera de nosotros. Es un muchacho jovencito, emprendedor, que tiene una fundación que se llama Un Par por un Sueño, y que son muchachos que, ¿sabes?, no están buscando ningún tipo de interés personal, sino ayudar a la gente, y que nos estamos bien dando la oportunidad a nosotros de colaborar con ellos. ¿Que esta hermosa causa de solidaridad deberían repetirse en otras ciudades del mundo? Ojalá, sí, me gustaría bastante, ¿sabes? Venezuela es un país que no está acostumbrado a vivir en crisis, ¿sabes? Venezuela era un país lleno de riquezas, y no me refiero únicamente a una riqueza económica, ¿no? Porque Venezuela es bastante próspera, se supone que debería ser bastante próspera con todos los recursos que tiene, incluyendo el petróleo. Pero me refiero al espíritu de la gente, ¿sabes? A todo el daño que ha venido haciendo este régimen. Entonces yo creo que tenemos que levantar el ánimo de los venezolanos de nuevo, y pues esta iniciativa yo creo que es bastante buena. Es que Venezuela sueña, pero ahora mismo, ¿Nacho tiene algún sueño por cumplir todavía? Bueno, yo tengo muchos sueños retrasados, pero es por trabajar mucho, ¿viste? Yo tengo que dormir, eso es lo que me falta a mí, es un sueño que tengo pendiente. No, mira, yo creo que mi sueño reciente es ver a mis hijos pues encaminados, no sé, que lleguen a su mayoría de edad y que puedan ser jóvenes de bien, independientes. Por ahora, todo lo que me está sucediendo, más bien estoy súper agradecido y súper contento con los regalos que la vida me da. No creo que pueda pedir más. Si me tocara irme físicamente en este momento, yo creo que estaría bastante satisfecho con lo que he vivido. Happy, 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 happy. No sé qué me hiciste, pero te amo de ti. Yo sé el chicle de tu happy, happy. And all I want is to make you happy. Happy, 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 happy. Su matiz, quiero estudiarte, ser tu aprendiz. A propósito de que hablas de tus niños, ¿te hemos visto con ellos en los estudios, con la nueva generación? ¿Será que van a decidirse por la carrera de su papá? Bueno, no sé si van a decidir, lo hacen muy bien, eso sí, me sorprendieron a mí, sorprendieron a todo, a un montón de gente, a millones de personas. Y yo espero, pues nada, que yo, en realidad lo que yo quiero es que sean felices, y si es la música lo que quieren, conmigo pues tienen una alternativa, ¿sabes? Yo creo que los puedo ayudar con todo lo que yo he aprendido. Ven y bailame, esta noche soy tuyo, dale besame, no aguantes la cana y tocame, jugué tu juego y lo gané, yeah. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, oh. Y ahora mismo tienes al mundo entero bailando con este nuevo remix. ¿Cómo te sientes con estas colaboraciones? Me siento bastante bien. En streaming va subiendo muchísimo en plataformas digitales. La gente está muy pendiente del tema. Lo ponen muchísimo en cada rumba, en cada fiesta, en cada discoteca. Y nada, creo que fue un logro muy bonito. Eso demuestra que en la unión está la fuerza. A pesar de que el tema original ha tenido una llegada muy fuerte, el remix ha sido todo un éxito. Un saludo a la familia cubana. Los quiero muchísimo. Somos familia. Siempre somos familia. Natura, bebé. Mami, haz lo que quieras con llévame a mí, acércate, quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío y hacerte de todo, todo. Con tu figura que me atrapa.